Ya. Buenos días, buenas tardes, amigo de YouTube. Tuve la suerte en el día de hoy que salí de compra y me tropecé con esta belleza. Gladiolos amarillos. Gladiolos rojos. Yellow gladiolus and red gladiolus. Dahlia roja. One dahlia, I think is how you say it anyway. ¿Se ve bien ahí? Tengo la suerte de tener hoy a mi nieta. He is very lucky today to have me here and an orange tequila. Dahlia rosada. Or dahlia. Entonces, ¿qué voy a tocar el tema de hoy? Hay personas que para conservar los gladiolos, después que termina la cosecha, lo sacan de la tierra, lo envuelven en papel, quédate ahí con la foto por aquí. Lo envuelven en papel y lo guardan en la parte inferior del refrigerador o freezer. Some people put it in the ground, take it out and put it in the freezer. Entonces, en el caso mío, yo no utilizo ese método. He doesn't use that method. Yo dejo que el gladiolo. He lets the gladiosus seque y se me conserve aquí. Dries and conserves in this place right there. Mira a ver ahí si ve bien. Entonces lo voy a mostrar. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí. Miren. Gladiolo. That's a gladiolus. Yo no lo saqué, yo lo dejo aquí. Voy a mostrarle otro. He doesn't take it out, he's gonna put it back in. Esto el año pasado floreció. These tended to flowers last year. There's another one. Miren otro más aquí. Déjame buscar, parece que están bien abajo. Seems like they're really down there, doesn't it? No aparece más ninguno, parece que están estos dos solo aquí nada más. I guess there's just two, none of the others. Después voy a volver a resembrar otra vez. Vamos a revisar de nuevo. Going to replant them. Vamos a revisar aquí. Check in this one, which is a different one. Here. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Here's one. Yo lo llamo cebolla, porque es bastante parecido a la cebolla de la cocina. He calls it onion because they're very, the things are very similar to the onion. Aquí tenemos otro. There's another one. Looks like this one is very lucky. Yo no lo saco, yo lo dejo aquí mismo. Y se conserva con la temperatura de la tierra. Es posible que también el clima de aquí de la Florida me beneficie mucho esto. ¿Qué? El clima. The climate of Florida beneficia de que no se me pudra. Very beneficial to this. So it doesn't. ¿Qué? ¿Qué no hace qué? Bueno, aquí parece que no es más ninguno. According to my grandfather. Entonces, voy a aplicar el método que yo utilizo para sembrarlo. He's gonna apply the method he uses to plant these. Primero, esto que estoy haciendo con el rastrillo, desgranar bien la tierra. He's degraining the dirt very well. Que quede bien desgranado. So it's very well degrained, or degraded, I don't know what it is. Bien, bien de granadita. Ya está bien de granadita. En este caso, le voy a incorporar un poquito más de tierra. He's gonna add a bit more soil. Topsoil. See? Topsoil. Ya que al descomponerse la madera, tiende when a bajar. Decomposes the wood, la madera. Wood decomposes. Vamos a echarle un poquito más.
soil. More dirt. More soil. Papi, abuelo, casi como de esos, tienen que ser para que se llenen esas cosas. Ya. ¿Cómo cuántos para llenar? Otro, sí. No, para llenar esto. En la entera cosa. Una bolsa esa. To fill one of those, it takes about one bag, mi grandpa said. Bueno, ahora vamos a proceder. He's going to do the red gladiolus. A la siembra. I think. So you say, you can do that. Te vas a ensuciar las manos, vamos. Quédate ahí. Te vas a ensuciar las manos. En este caso, tengo la suerte. María, cuando veas este video, me inspiraste para salir a buscar esto. O casualmente lo encontré. Pero me inspiraste cuando vi que encontré esto. Están bastante conservados. Very well conserved. Y voy a proceder a sembrar. No, voy a sembrar mucho. Ya que hay bastante. Por favor, te vas a manchar todas las manos de tierra. ¿No trajiste los guantes? ¿Puedo coger los guantes? No, ya no da tiempo. Vamos a sembrarlo. No voy a profundizar mucho. Pero yo no puedo quedarlo en la misma cosa y puedo ir a cogerlo. No voy a profundizar mucho para que no demore en soltar sus raíces y... Ahí se puede apreciar, están a flor de tierra, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿puedo coger la cosa? Vamos a echarle un poquitico más, cubrirlo un poquito más. A little bit more soil to cover it. Este es en el caso del gladiolo. Gladiolus. Vamos a sembrar la otra planta. Que primera vez que la tengo. Hacemos lo mismo, removemos la tierra. Por favor, por favor. ¿Le puedo dejar en la misma caja? Por favor. ¿Qué no puedo ayudar? Después, en el otro video, mañana. Ay, es que se lo voy. Mañana, me hubieras dicho, si te hubieras traído los guantes. Yo tengo los guantes en mi cuarto y lo puedo correr rápido. Dale. Deja ahí trabajando la cámara. ¿La dejaste ahí? Sí, estoy trabajando. En este caso, voy a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. La niña está loca por... Por ayudarme. Yo la estoy inculcando los hábitos de cuidar la naturaleza, de amarla de chiquitica. Este es Dalia. Le digo sinceramente, yo no sé ni cómo se reproduce esto. Esta es la primera vez que la voy a sembrar. Trae como unas malanguitas, unos llamecitos. Espero que ellos puedan apreciar. No sé si se pueden desprender. No dice nada de desprenderlo. Yo lo voy a sembrar así completo. ¿Por qué estoy aprovechando esta época de sembrar esto? Ya el día 20 se termina la temporada de invierno, empieza la primavera y ya los calores empiezan a dar trabajo a la naturaleza. Empieza a florecer y a crecer las flores. Y entonces vamos a proceder a sembrarlo. Igual. Esto me tiene preocupado, pero bueno, yo no tengo... Aquí está el retoñito, tiene un retoñito ahí, mira si se ve ahí. ¿En qué? El retoñito rojo ese. There is something red there. No lo puedo ver. Mira a ver ahí. ¿Se ve o no se ve? No, no se ve. ¿No se ve el retoñito rojo ese? Bueno, está bien, ok. Esto está retoñando ya. Yo voy a tener que hacer un hueco un poquito más grande. ¿Qué significa retoñar? Que está echando una yemita nueva. Y esto lo voy a sembrar también aquí. Voy a dejar abrir un poquito más el hueco. Entonces, posteriormente, cuando empiecen a florecer,
le haré el video, ¿no? Para que vean los resultados. Aquí todavía pues se va a presentar un frente frío. Yo no quiero dejar estas plantas mucho tiempo fuera de la tierra. Bueno, amigo de YouTube, quiero que puedan haber sacado un provecho de este corto video, como yo conservo en tierra las cebollas de los gladiolos y cómo yo cultivo mis flores. Aquellas personas que no se han suscrito a mi canal, me gustaría que lo hicieran. Si les gustó el video, den dedito arriba. Y hasta un próximo video. Until gracias. Next video. Bye.